Pues este grupo de ratas cometieron su último delito gracias al apoyo de las cámaras del C5 y también el trabajo de campo. Estas ratas no van a volver a robar un solo automóvil. Ya lo sabe, el que la hace, la paga. Aparentaban ser un grupo de amigos cualquiera que platicaban tranquilamente en la calle. Pero en realidad son miembros de una banda de ladrones de autos. Y así se movilizaban a plena luz del día. Son las calles de Ciudad de México. Aquí se reportan en promedio poco más de 20 vehículos robados diariamente. Y estas son calles de la colonia Doctores, la zona en donde se ocultaba esta banda de ladrones de autos. Así los denunció una de sus víctimas. 911, ¿cuál es la emergencia? Me reportaron a una camioneta robada en Juan Mateo y Lázaro Cárdenas. Por Explorer, es rojo. Apenas se reportó el robo, desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear esa camioneta. Y ahí la hallaron. Los hombres que la llevan se estacionan, pero en un instante regresan a ella y se van de ahí. Mientras esto sucedía, policías se acercaron a la zona que les reportaban para buscar a los delincuentes. Gracias al monitoreo con las cámaras, se halló el refugio de los ladrones. Ahí estaban platicando tranquilamente. Después se enfilaron para trasladar la unidad robada, sin imaginar que los policías ya iban por ellos. Esa tarde nos encontrábamos patrullando calles de la colonia Doctores cuando recibimos el llamado de alerta vía radio de C2, el cual nos indica de robo de una camioneta, por lo que nos aproximamos al lugar para brindar apoyo a la víctima. C2, me aproximo al lugar y si me puedes proporcionar características de las personas. Solo unas calles adelante, los agentes toparon de frente a los ladrones. El carro gris se va, pero ahí detienen la camioneta robada. Así bajaron al conductor. Observe que se jalonea e intenta resistirse al arresto. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina recuperaron la camioneta robada y detuvieron al primero de los delincuentes. A pesar de ello, se coordinaron para continuar con la búsqueda de sus cómplices que escaparon en aquella dirección. Así siguieron su fuga. Los agentes aceleraron sus unidades y fueron a buscarlos. Recorrieron distintas calles hasta que lograron alcanzarlos. Con las características que nos da C2, nos abocamos a la búsqueda de los cómplices. Al llegar a este punto, desciende de su vehículo una persona, por lo cual hago lo mismo de mi patrulla para ir tras de ellos. Al ver que los alcanzaban, este ladrón baja del carro en movimiento. Casi se cae, pero así intenta huir. Mientras una patrulla va por el auto, este agente baja por el ladrón. Ahí lo detienen. Calles adelante alcanzan el auto. Es el momento justo en que atrapan a una mujer que bajó de él fingiendo que no pasaba nada. Se jalonea para resistirse, pero acaba sometida. Luego de esta movilización, los agentes de la policía capitalina detuvieron a estos delincuentes. Al momento de su captura, aseguraron que a ellos solo les habían pagado por mover la camioneta. Al final, confesaron que formaban parte de una banda que se dedicaba a robar autos, remarcarlos y revenderlos. Si usted los reconoce, denúncielos. Se trata de Edith Jaime, de 56 años, Aldo Javier, de 35, César Adrián, de 29 y Juan A, de 43. Este último era el hombre que conducía la camioneta robada. Así la recuperó la policía y así les quitó el otro auto. Es el momento en que llegan todos detenidos al Ministerio Público. Gracias a la coordinación de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que los uniformados no desistieron aun cuando ya habían recuperado el vehículo robado, todos ellos acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez.